¿Qué tal, amigos? Aquí estamos un día más y hoy es lunes. Lunes, qué pesados son los lunes. Aunque dice la compañera que los lunes son maravillosos. La verdad es que según se mire, porque uno vuelve, ¿no? Uno vuelve de lo que no se convierte en cotidiano porque no da tiempo. Pero vuelve, vuelve más descansado, menos descansado, depende cómo haya vivido o sufrido el fin de semana. Nos lo hemos pasado esperando agua y agua solo cayó, o al menos que yo me diera cuenta, anoche a partir de las 12, que por cierto, caía muy fuerte, aunque la EMED no ha computado los litros que han caído, al menos hasta hace un par de horas. Ahora no sé si ya saben o no lo que ha caído. Siguen anunciando algún chubasco, incluso alguna tormenta, pero bueno, habrá que esperar, estamos en tiempo de eso. Estamos en tiempo de eso, estamos en lunes y estamos en vísperas, porque aunque el mes de octubre todavía no ha acabado, de alguna manera se huele la Navidad. Claro, mucha culpa tiene el que estemos viendo cómo se está empezando a montar todo el alumbrado especial de Navidad, ¿no? A lo mejor es eso lo que nos hace pensar que está más cerca. Bueno, pues no tiene que ver con Navidad, pero siempre que nos acercamos a esa fecha pensamos en los niños, en cómo divertirlos, en cómo hacer para que no la olviden. Bueno, pues todavía, y aunque queda, está previsto para el día 25 de noviembre, justo el día en que se encenderá el alumbrado especial de Navidad, pues está prevista la puesta en escena del musical Cenicienta. Las entradas están hoy ya a la venta, así que habrá que ir a buscarlas porque no hay doble función y bueno, ya saben cómo son luego los chavales, ¿no? Que quieren no perdérselo y andamos reivindicando estas cosas. Las localidades están a 8 y a 6 euros, según los colectivos, que ya saben que eso lo tienen muy claro en cultura. Vamos a ver un poquito de ese Cenicienta que nos anuncian con tanta alegría. Sueño vivir y vivirlo siempre juntos.
Cenicienta vuelve a... Vuelve, no porque está por primera vez, pero vuelve al escenario del Rebellín porque más de una escuela nos lo ha puesto en escena en más de una ocasión. Y es que Cenicienta será la chica buena eterna. No sé si la guapa o lo que ahora dirían los chavales más jóvenes, pero por lo menos la buena sí que, es. ¿Tú has visto Cenicienta alguna vez, David? ¿En musical? No. ¿No? No. ¿Y en, era una de tus pelis o era como esto? Bueno, de pequeño, como, sí. De la, como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo, las películas de Disney siempre. ¿Y que era buena, guapa, bonita, barata? No lo sé, ¿cómo definimos al personaje? ¿Cómo lo definimos? El prototipo, ¿no? Femenino de... Pero buena, ¿no? Más bueno, que, sí. Más que estar buena. Bueno, era buena, ¿no? Sí, sí, un sí, prototipo un, femenino. Un poco, ¿no? Un poco maternal. Todo, ¿no? Todas las, esas... No sé. Todas bueno, esas virtudes. También enamoró al príncipe, o sea que algo, algo bonito tenía que tener. Bueno, no lo sé, ¿te han marcado mucho las películas infantiles de tu infancia, quiero decir, alguna vez? Hombre, no. Sí, todos tienen valores. A mí me fascinó desde pequeño El Rey León. El Rey León me fascinó. ¿Por qué? Porque era una película de mucho sentimiento, esa relación de... del padre y el hijo, ¿no? Pero hay mucha gente mala por ahí, el tío, el otro... Sí, no sé. Están todos los, claro, están el protagonista, el antagonista, está todo, ¿no? Pero esa relación de padre e hijo, ¿no? Es magnífica, y luego de hija a madre, ¿no? Como vuelve a... ¿A ti te gusta todo esto, no? De esto de interpretar y... Sí, me gusta el cine. Y algo has hecho, ¿no? De hecho, el máster que cursé es de cinematografía y la carrera, bueno, de comunicación, a mí me fascina. En un futuro, a ver si dirigimos un corto, tengo guiones de cortos y de largos también. Pero tienes eso ya un futuro. Escrito, pero no lo, has, no lo has llevado a la práctica. No, todavía no, todavía no. Porque he estado involucrado en el tema de estudio, con la carrera, el máster, el doctorado, y no he tenido tiempo todavía de ponerme, de sentarme, ¿no? Y luego, claro, hay que buscar financiación, hay que buscar ganas, porque, claro... Pero ganas tienes, ¿no? Sí, ganas sí, pero, claro, un equipo de que sabe que... Un que, equipo de ganas. Exactamente, porque hay poco dinero para pagar, hay poco... Bueno, verdad, entonces... es que ahora no es el momento. Bueno, dicen que sí, que... Ah, por cierto, no lo he dicho esta mañana, que casi es seguro ya que tengamos gobierno, que el PSOE haya decidido abstenerse. Por fin. Que no significa ceder, sino abstenerse para que España consiga un gobierno, al menos es lo que han explicado ellos. Y ya a lo mejor nos libramos de las elecciones de Navidad. Es que hay que hacer algo. Que era una locura, ¿no? Tenían que hacer algo. Bueno, estoy hablando con Antonio David y Palma, y ustedes dirán, pero es una conversación que no tiene nada que ver con la que tuvieron el otro día, pero es el mismo día, está grabado. No, no está grabado, no es la conversación del otro día, es que hemos hecho venir porque ya Antonio David se nos va de Ceuta, ahora nos lo va a contar, ¿verdad? Nos va a contar un poquito. Y antes de irse, pues queríamos, ¿se acuerdan que poníamos, hablábamos de su conferencia? Conferencia que han visto hace un rato en la antena. Y decíamos, pero bueno, esas fotos nos gustaría que nos las explicaras. Y entonces quedamos entonces, en aquel entonces, el día de la conferencia, en que hoy vendría. ¿Dónde te vas? Bueno, voy a Colombia, voy a hacer un viaje pero a Colombia. Pero es que yo cada vez que le pregunto dónde te vas, que se lo he preguntado dos veces o tres esta semana... Cada vez que me dice Colombia me sigue pareciendo que me lo dice la primera vez. ¿Dónde va Colombia, David? Bueno, en principio vamos a conocer el terreno. Es que hay una beca que es, digamos, de intercambio entre universidades españolas y universidades sudamericanas. Y entonces están mis universidades, que yo soy licenciado por Málaga y máster y doctorado por Córdoba. Y está una universidad en Cali, que es la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Y vamos a conocer, he solicitado la beca para irme allí y estamos a espera de la respuesta. En principio, pero este viaje voy a conocer el terreno. Es privado, ¿no? Sí, es privado, conocer el terreno, conocer al departamento en el que se supone que voy a estar integrado en esta beca, para presentarme, digamos, una carta de presentación allí también y para conocer, digamos, el ambiente. Y te da un poco de yuyu, te da lejos. Un poco, ¿y en, bueno, qué, ¿y en qué nos podemos parecer los colombianos y nosotros? Bueno, según conozco de la cultura colombiana, son muy trabajadores. Ya no se parece que nosotros. Entonces aquí no son de siesta, son de trabajadores. Son, yo digo que son los alemanes de Sudamérica, son muy trabajadores, son muy educados, son muy religiosos también. Y entonces pues tienen una serie de valores que aquí estamos perdiendo poco a poco, ¿no? Eso... Ya, yo decía que se parece, tenía que haberte preguntado en qué no nos parecemos, ¿no? ¿No? Pero bueno, luego habrán un español perfecto, un español, digamos, de Burgos. Porque tú Burgos, estás huyendo del inglés, entonces. Sí, yo no, una de mis virtudes no son el idioma, no el idioma, tanto el inglés como el francés no se me da muy bien, por desgracia. Pues ya verás cómo vienes con algo hablado.
Ya verás cómo vienes con... Ojalá. Bueno, ya estuviste allí, ya has dado tu conferencia. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Y luego satisfecho porque le gustó mucho a la gente. Le interesa mucho el tema aquí de la guerra de África. Y además iban con una predisposición de otra conferencia, digamos, de historia sobre la guerra de África, ¿no? Y no, y eran imágenes. Y fue... Todo el mundo esperaba que, ala, ya nos va a lanzar este del recuento de peripecias de la guerra, y no fue así, fue una sorpresa, ¿no? Fue imágenes, fue el desarrollo de la guerra en imágenes. Entonces fue, dábamos datos históricos, evidentemente, pero era más bien ver el avance del ejército español en imágenes y comentar esas imágenes, ¿no? Que tienen mucho simbolismo. ¿Una vez hecha, hubieras quitado puesto algo? No, yo creo que era, además, era una hora para tampoco hacerla muy pesada, pero vamos, hubo gente que me dijo que no, que se le pareció que corta. Quería más, sí, ¿no? Que quería más. Porque hay que contar que esas fotos son casi todas no inéditas, porque alguien las habrá visto en algún momento a lo largo de la historia, pero sí para nosotros, ¿no? Sí, no, muy desconocido. La labor de Enrique Facio, el fotógrafo, el autor de esas fotografías, es muy desconocida en España. Se han hecho exposiciones, evidentemente, se han hecho estudios sobre él, pero esa importancia de la primera misa, del primer teatro, de las primeras imágenes de ciudades africanas, no veo yo que haya tenido esa repercusión, digamos, histórica que ha tenido. Bueno, no sé si las tenemos ya preparadas, Manolo, las tenemos ya preparadas, por lo menos para ir empezando. Pues vamos con ellas, vamos a ver, porque igual no vemos todas, pero sí que nos gustaba, pues así, personalmente, que nos explicara de dónde viene esta y dónde la ha sacado y qué quiere decir. Vamos con la primera, que creo que ya está ahí. Esa primera es la del Serrallo. Esta foto es fundamental, porque Alarcón dice que viene a África con un fotógrafo, pero no desvela la identidad del fotógrafo, nunca la develó, ni en escritos posteriores la develó. ¿Nunca apareció ese nombre? Nunca. Entonces, en 1992, relativamente hace poco, ayer, dos investigadores, tanto García Felguera como Fernández Rivero, descubrieron esta fotografía en el Archivo General de Palacio, Madrid, y vieron que una ilustración que aparece en Diario de un Testigo de la Guerra de África, la obra de Alarcón, era idéntica. Además, estaba extraída de una fotografía. Se plasmaron las dos y evidentemente, esta es digamos, la prueba fundamental de la relación profesional entre Alarcón y Facci. Algo que se ha tardado mucho en conocer, porque bueno, la foto está ahí, la utilizó, la conocen quien la haya tenido acceso a la misma, pero no había esa fusión, no se conocía la fusión, la relación, la interrelación entre los dos. No se conocía. Pues ahí está, vamos a la segunda. El Serrallo, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? El cuartel de la Legión ahora. ¿Y esto qué es? Esto es Ceuta, esta es la primera fotografía de Ceuta, yo me atrevo a decir la primera fotografía de la historia de Ceuta. Esos son los barcos de guerra que están ahí fondeados en aguas ceutíes. Arriba vemos el hacho y en primer término vemos el extrarradio, digamos, las puertas del campo que es ahora, ¿no? Eso sería el Otero. Ah, claro. Y vean, es que eso todavía no pertenecía a Ceuta, claro, todavía. A raíz de esta guerra es cuando ya pertenece a Ceuta. Y ahí, en esa explanada, se construyó un cuerpo de guardia para vigilar los ataques a Ceuta. Y aquí hubo un ataque de cabileños de la cabila de Angera, y ahí fue la causa fundamental de la guerra de África. El pistoletazo de salida, ¿no? Ahí está, fue el último desencuentro que ya desencadenó el conflicto. Oye, aquella casa que se ve al fondo debajo del hacho, ¿qué sería? Porque el hacho está más o menos igual. Sí, bueno, con las viviendas y tal, ¿no? Pero quiero decir lo fundamental. Bueno, otra de esas fotos que uno no se imagina que hayan existido, ¿no? Pero que están ahí. Vamos a ver otra. Es una... Las tendrás guardadas con amor y cariño, ¿no? Y el orgullo de tu ciudad, ¿no? De que sean las primeras fotografías de una ciudad africana. Esta es, digamos, la continuación. Facci realizó dos fotos con las que consiguió una panorámica de la ciudad. La primera la hemos visto y esta sería la segunda. Juntas las dos forman una panorámica de la ciudad. Aquí se ve más claro el extrarradio, las puertas del campo, y ya vemos toda la ciudad. No éramos nada, ¿eh? Éramos un terroncito, vamos. Era una copita de... Bueno, estas murallas que vemos ahí cerca de la playa. Las murallas reales serían, ¿no? Todo lo que son las murallas reales, la ribera, y ya subes por arriba para el pintor, digamos. Madre mía.
No la conocemos. No. Bueno, sí, hay cosas que sí, que no han cambiado, que venen, que bueno, que podemos más o menos identificar, pero el resto nada de nada. Es un documento histórico. Claro, es que fíjate, eso está ubicado en la Plaza de África, más o menos. No, Facio se puso más o menos desde el Otero, de donde está ahora mismo más o menos el cuartel general. Pero lo que estamos viendo, que está ¿en primer término? Habitado ya, o sea, sería en primer término el Otero, sí. Y segundo ya las murallas reales, y luego ya la ciudad, la Plaza África y ya el resto de la ciudad. Qué barbaridad. Así no nos suena. Vamos al siguiente. Mucho. Gaby, esto merece estudio. A mi compañero se lo digo, que a él le gusta esto. Vamos a la siguiente. La verdad es que cambia. ¿Quiénes son ellos? Bueno, esta foto nos hace poner cara a esos militares que lucharon en la guerra de África, ¿no? Ponerle cara a esos héroes, ¿no? Que se sacrificaron por nosotros, ¿no? ¿Has conseguido los nombres de casi todos o no? Bueno, no, de los generales, de algunos, los generales todos, eso sí vienen reflejados, ¿no? Y muchos oficiales, muchos, uno de ellos Piñés, que murió y que se le dedicó uno de los fuertes, el fuerte Piñés, murió, fue un oficial que murió en una de las batallas de la Guerra de África. Y estamos viendo, curiosamente en esta fotografía vemos a un militar del cuerpo eclesiástico, porque el hombre que está a la derecha tiene un pequeño libro entre sus manos, que es una pequeña Biblia y pertenece al cuerpo eclesiástico militar. Y justo al lado tenemos un general del ejército español. Digamos, nos lo dice la uniformidad que lleva, ¿no? La leopardina, que es la gorra que es más pequeña que el ros, que el que está arriba, por ejemplo, ¿no? El que lleva ros, el de abajo lleva leopardina. Y el entorchado en el cuello, ese lazo dorado, es el que era general, vamos, el distintivo de general. Qué complicado, ¿te imaginas los militares vestidos así ahora? Qué lío. Claro. Y es una imagen del irreal, entre comillas, de la guerra de África, porque así no luchaban, evidentemente, los militares españoles, y así tampoco estaban, pues lo sabemos por una crónica de Alarcón, que era un invierno muy duro y cada uno vestía como podía, vamos, se abrigaba con lo que pudiera. O sea, que esto fue o cuando empezó o muy poco... Después de concluir. O una foto solamente hecha para salir el recuerdo. La foto, digamos, para el recuerdo de esos militares y para una imagen institucional, ¿no?, del ejército, ¿no? Sí, no a mitad de la lucha. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente. Es curioso, fíjate, en aquella época se miraba, por tanto, muy bien aquello de dejar huella, ¿no? ¿Y esto? Aquí ya estamos... Está muy curiosa, estamos ante otro general que está justamente en medio, vemos una bandera justo detrás del general, y en esta muy curiosa estamos viendo a la derecha una mujer con un canasto. ¿Y qué hace una mujer? Era una cantinera, era las aguadoras, se llevaban el agua a la tropa, y tenían mucho riesgo, nada de que un trabajo sencillo, es decir, en mitad de los combates, ellas se cruzaban para llevar agua a los heridos, atendían a los heridos, llevaban agua a las tropas, eran bastante arriesgadas. De hecho, muchas se condecoraron por estas acciones de guerra. Bueno, no sabemos quién la es, cantinera, pero de Baza, era muy famosa. La cantinera de Baza. De Baza, y se le condecoró por las acciones de guerra. El ejemplo, digamos, de que la mujer también servía en el ejército y era una labor muy importante. Bueno, pues habrá que tener en cuenta este nombre, la cantinera de Baza, que para mí resultaba desconocido. A lo mejor para usted no. Vamos a la siguiente. Esta es la torre de Cabo Negro. Este fue una acción española que acabó con la conquista de esta plaza, ¿no? En Cabo Negro, ¿no? Cabo Negro era esencial porque desde ahí ya se divisa a la izquierda Ceuta y a la derecha ya todo el valle de Tetuán, ¿no? Entonces era un punto estratégico, ¿no? Curiosamente esta fortaleza sigue en pie, tuvimos la ocasión de entrar incluso, nos hicieron el favor una escuadra del ejército marroquí que está allí destinada, ahora funciona de faro y se conserva, vamos, prácticamente idéntica. Quise hacer una fotografía desde el mismo punto de vista de Facio, pero no pudimos porque hay unas instalaciones que el gendarme nos dijo que no fotografiaran. Que por ahí no, pero esta sí es la de Facio. Además, esta sí es. Curioso, está modificada. No tenía puerta. Las fortalezas árabes estos torreones suelen no tener puerta de entrada, sino que se accedía, como ven por ahí, por una escalinata. ¿No es verdad? Que se ve. Ahora sí, ahora le han puesto una puerta, ¿no? A ver quién tiene WhatsApp de subir ahora como subía antes. Es una escalinata. Es bonita, ¿eh? Bueno, vamos a la siguiente. Este es un campamento español y atrás vemos el Fuerte Martín.
está el Fuerte Martín, que se conserva todavía en la actualidad, ¿no? En pleno, en Río Martín se conserva, vamos, y bien. Y un detalle curioso es que vemos el mástil y con toda seguridad habría una bandera española ahí, pero la fotografía en esos inicios todavía no captaba lo que es el movimiento de la bandera, lo que era el movimiento no lo captaba. Necesitaba mucho tiempo de exposición para que se impregnara en el soporte fotográfico. Entonces las banderas salían en el mástil, pero no salía la bandera. Hemos de suponer que ahí había una bandera por cada uno, ¿no? Exactamente. Pero cada vez que veamos un mástil es que había una bandera ahí. Y vamos, lo sabemos por las crónicas también, evidentemente. Alarcón dice que había... Y una ilustración de Alarcón la dibuja con la bandera española en el mástil. Vale, vale. Bueno, qué curioso que la fotografía no se quedara con el movimiento. Era la primera vez que la fotografía salía del estudio. ¿De qué año estamos hablando? Está mínimo en 1860, seguro. Pues Cabo Negro Fuerte Martín se llega el 16 de enero de 1860, pues días después. Vamos, que lo raro es que tengamos fotos, ¿no? Claro, porque es que era muy, no sé, muy pronto, ¿no? La fotografía estaba en estudios todavía. Se hacía fotografías de estudio. Y claro, y la primera vez que sale a nivel nacional es la primera vez que sale. ¿Y cómo este hombre se arriesga a esto? Yo, para mí, Facio era un aventurero de la época y que no tuvo miedo en... O sea, Alarcón llega a Málaga, había muchos fotógrafos, y que es verdad, eran tanto ambulantes como permanentes, porque era una ciudad en crecimiento, una ciudad que... Y Alarcón se fija en este hombre, no sé por qué, todavía hay mucho que investigar, y le oferta irse con él a la Guerra de África. Y Facio se va con él, sin ninguna duda. Y se va en un barco de la Marina, porque claro, Alarcón pide permiso para llevar a un fotógrafo. Entonces va con un barco de la Marina española y llega a Ceuta y ya realiza todo el recorrido de las tropas españolas. Incluso se queda en Tetuán y tiene un estudio fotográfico en Tetuán. Curiosamente también. No sé qué pasa cuando llegan la gente que crea imagen, ¿no? Fotógrafos, pintores, que una vez que pasan les encanta quedarse ahí, no sé si será el color, el ambiente, sí. La forma de vivir, el olor, no lo sé, pero una es verdad. Cultura exótica, ¿no? Que suele pasar eso. Facio lo conocíamos por un par de fotos, yo creo, alguna más tendrá, según, a lo mejor Paco Sánchez tiene 19. Pero estas fotos no eran nada conocidas, no eran nada compartidas con nadie. Pues sí, esa labor que estamos intentando hacer de rescatar a un fotógrafo muy importante para la historia de la fotografía española e internacional, porque es el segundo conflicto internacional en el que hay fotos ya. El primero fue Crimea y segundo la Guerra de África. ¿Tiene familia? ¿Hay descendientes que hayan podido poner pegas o no? Sí, tuvimos la suerte a través de Fernández Rivero, un investigador de Málaga, tuvimos la suerte de que nos citó con la bisnieta de Enrique Facio, Julia Facio, y tuvimos un encuentro con ella y también nos confesó de que era un desconocido incluso para la familia, no se tenía, digamos... O sea, el tío que se va, el Tito que se va a la guerra y que no se sabe más. Y de hecho aparece una cajita en una carbonera con fotografías que conserva la familia. O sea, se hubiera perdido también ese testimonio de él. Son unos originales, unos cristales originales fotográficos que conserva la familia. Y a través de Fernández Rivero fue el que... ¿Todas las fotos que has localizado son de él? De Facio, sí. Todas. Todas las fotografías de Facio. Hay otras que no han aparecido en esta conferencia y que sí aparecieron en mi tesis, de otro fotógrafo, pero militar, Requena. Un fotógrafo que realizó un trabajo de tipos de hebreos y de musulmanes y se lo regaló a la reina, a Isabel II. Curioso también. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. No sé si vamos a poder verlas todas, pero bueno. Esta es, digamos, la que hemos visto anteriormente, en la que se veía el campamento y la torre de Río Martín al fondo. Con mástiles. Pues esta Facio se acercó más todavía y aquí vemos el Fuerte de Martín al fondo y un almacén, un pequeño almacén que había delante. Y de nuevo el mástil. Vemos cómo no se impregna, no es que ni aparece. Ni por asomo. Ni por asomo. Cuesta mucho, tienes muchos... A ver, dime. Un perro, lo ves, en la distribución esa semicircular que hacen allí los militares, se ve un perro, curiosamente, ¿no? Que también sería... Ese seguro que también hizo la guerra. Ese también hizo la guerra. Yo creo que sí. Vamos a la siguiente. Esta es fundamental,
un espectador normal ve aquí un paisaje y ya está, ¿no? Es lo que yo veo. Pero el título, que se llama Trinchera capturada el día de la batalla de Tetuán, y la torre que estamos viendo al final, en el último, al fondo de la instantánea, que es la Torre Yeleli, sabemos que ahí es donde se desencadenó la batalla de Tetuán. Es una fotografía de un frente de guerra. Pero si es un paisaje tranquilo. ¿Qué pasa? Que se iba a merendar. Claro, recuerda, la violencia no se podía sacar en ese momento. Es decir, el público del momento, la fotografía estaba en los inicios, cuando se hacía una fotografía y se veía, le impactaba, porque era muy real la imagen. Es como pasó con el cinematógrafo luego, que la gente se creía que en la primera exposición, en la primera proyección, se creía que el tren entraba en la sala, ¿no? Y se asustaban, ¿no? Que nos contaron en la sala Lumière. Pues tampoco en ese momento la fotografía era muy real y asustaba a la gente. Entonces en un frente no se podía sacar muertos, ni se podía sacar una violencia, porque iba a impactar mucho a la audiencia del momento. Entonces, fácil lo que dijo, es decir, pues aquí fue, tomó una instantánea mucho después de la batalla, porque no vemos ningún resto de armas, de campamento, nada, no queda nada. Pero nos mostró, para que quede un documento histórico de que ahí se desencadenó la batalla de Tetuán. Pues menos mal que lo hizo, porque de no haber una foto como esta, no sabríamos ni cómo ni dónde, ¿no? Y la Torre Yeleli ya no existe, por desgracia, ya no existe, y este es el documento histórico que nos avala la existencia de la Torre Yeleli. Pues si queréis una torre en el otro país, ya sabéis lo que tenéis que hacer, coger las fotos de Facio, que es de la única manera. ¿Cuál es la que más te ha gustado? Mira qué bonita, esta es. Esta es la primera instantánea de Tetuán que tenemos. Si hemos visto antes la de Ceuta, esta es la de Tetuán. Vemos a la ciudad amurallada, al fondo vemos el Gorges, que es la... Tetuán está entre el Gorges y el Dersa, pues ahí vemos el Gorges. O sea, Facio se puso, digamos, en donde la Torre Yeleli, donde hemos visto antes, ahí en esa elevación, puso, digamos, montó su equipo fotográfico y realizó esta instantánea. Muy desconocida, yo creo, yo me atrevo también en Tetuán, vamos, si los habitantes de Tetuán supieran esta fotografía, vamos, es la primera instantánea de la ciudad. Es la primera que existe de la ciudad. Sin duda, las primeras de Ceuta y de Tetuán, y las primeras de ciudades africanas, que es la importancia también en la historia de la fotografía. Bueno, te empeñaste en hacer esto y creo que lo has conseguido, pero hay muchas razones también para que te hubieras empeñado, ¿no? No son fotografías comunes ni de épocas comunes, marcan distancia, ¿no? Claro, yo tenía que hacer un trabajo fin de máster de algunas de las artes relacionadas con el cine, y conocí esto de que de estas fotografías, las primeras de una guerra, y encima en mi ciudad, ¿no? Que era un orgullo para mí, ¿no? Entonces lo presenté de hacer una storyboard en términos cinematográficos de una guerra del siglo XIX, lo presenté y gustó mucho, y luego para el doctorado lo presenté y lo aprobaron rápidamente. Es decir, un interés que no solo se queda en la ciudad, sino también fuera. Pues se nos queda a todos nosotros, porque bueno, habla de nosotros, pero a todos los que luego tienen que hablar, seguirán hablando de esa guerra, también se les queda. Es una aportación a la historia y a tanta gente que investiga. Sí. Bueno, David, tienes la maleta hecha, te vas mañana. Sí, ya está hecha. El miércoles nos vamos para Madrid. El miércoles, el jueves ya el avión, mi primer transoceánico. Estás preparado, ¿no? Sí, ya. Esto hay que jugar, ¿no? En la vida muchas veces hay que jugar la partida, ¿no? Y ahora creo que tengo buenas cartas, vamos a ver. ¿Y en qué te gustaría acabar definitivamente, aunque te queda por delante todo? A mí me fascina la docencia y la investigación en la universidad. Y quiero luchar a ver si conseguimos eso. Una o la otra, ninguna son malas. Las dos me encantan, las dos me fascinan. Enseñar y descubrir, ¿no? Antonio, nos quedan algunas fotos más, pero entonces damos la conferencia que hemos dado esta mañana. Muchísimas gracias, enhorabuena, y a la vuelta de Colombia nos cuentas cómo te va, ¿eh? Encantado, y muchas gracias por la atención que me habéis dado, tanto por la conferencia como por las entrevistas. Es un placer, como te hemos dicho antes, te repetiremos, pero a la vuelta me cuentas Colombia, ¿eh? Okay, a ver qué vas a hacer allí, a qué te vas a enfrentar. Dejamos a Antonio David Palma, un placer que consiga los objetivos que se marca, los sueños que tiene, ahora va por otro y seguro que vendrá con él también cumplido. Nos vamos a detener ahora en una de las actividades de la guía educativa.
una de las actividades de la guía educativa viene de la mano del profesor José Manuel Lucía. Bueno, pues estamos aquí en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. Gloria, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues asistiendo a esta charla coloquio de manos de este profesor, que hoy hablan de Cervantes y además hoy es el Día de las Bibliotecas. Hoy es el Día Internacional de la Biblioteca y aunque esta tarde en la biblioteca va a haber un acto similar a este, hemos querido tener este encuentro con estudiantes de tercero de ESO y primero de bachiller, aunque creo que todo el auditorio está completo con tercero de la ESO, porque es una de las temáticas que ellos tienen curricularmente en el curso y hemos querido iniciar así una de las, bueno, como la actividad principal de este año para inaugurar el curso. El profesor José Manuel Lucía Mejías es catedrático en la Complutense de Filología y además está muy relacionado con el tema cervantino y hemos querido elegirlo porque, bueno, estando en el año del 400 aniversario de la muerte de Cervantes, pues nos parecía una buena ocasión para iniciar por parte de la biblioteca y también por parte de la guía este curso académico. ¿En qué va a consistir esta charla coloquio? Bueno, pues es una charla que no va a tener el carácter de conferencia oficialmente dicho, ya desde la actitud del conferenciante que está de pie, le hemos puesto el atril, pero ni siquiera está usando el atril, está un poco como moviéndose para captar mejor la atención del público y se titula Cervantes cara a cara. Es decir, creo que va a hacer una analogía entre Cervantes, escritor, y Don Quijote, y los va a intentar trasladar al mundo actual. Esa es un poco, pienso, por lo que es el título y por lo que he podido hablar con él, pienso que va a ser la estrategia para captar la atención de todo el auditorio, que lo tiene, el aforo está completísimo. ¿Cuántos son los alumnos y de qué institutos participan? Tres institutos que son Almina, Puertas del Campo y Camoens, el Centro de Adultos Edrisis y los colegios Beatriz de Silva y San Daniel. ¿Y cuántos alumnos, el aforo completo? Pues el aforo está completo, tenemos un aforo de 272 y había comprometidos 264 alumnos más luego el profesorado, o sea que prácticamente todo lleno y algunos alumnos que ya les hemos tenido que decir que ya no cabían más grupos y que por supuesto esta tarde, aunque con otro título, pero va a haber también otra conferencia en la biblioteca a las 8 de la tarde, también con el tema de Cervantes. La biblioteca es quien relaciona a sus conferenciantes y nos ha parecido una persona muy jovial, muy activo y nos parecía que era un buen disertador para un público tan difícil como puede ser tener un auditorio de más de 250 alumnos de tercero de la ESO y mantenerles la atención durante 45 minutos, que es lo que se va a proponer hacerlo. Gloria, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. El 93% de los internautas en España está en las redes sociales. Está cambiando la forma de comunicarnos, de estar informados y de relacionarnos con el entorno. Queremos contar contigo. Súmate a la familia de RTVCE en las redes sociales. Las noticias, nuestras promociones, la programación, todo en la red como vehículo de información y entretenimiento. Síguenos en las redes sociales. facebook.com/RTVCE y en Twitter @RTVCE. Nosotros y ahora dejamos la guerra de África y nos vamos a ubicar. Uy, lo que pasa es que esto de la economía en estos momentos, no sé si es bueno, es buen síntoma este. Don José María Campo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es bueno hablar de economía en estos tiempos? ¿Satisface? Pues yo creo que sí, porque la economía es un tema importantísimo en la ciudad, como es lógico, y que todos conozcamos cómo está la situación y cómo puede estar en el futuro, pues yo creo que... No sé si interesa saber cómo está ni cómo puede estar, José Mari. Vamos a saludar a Rocío Valrivera. Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te va eso de la economía, presidenta? Pues mira, a mí realmente sí que me gusta el tema de la economía. Simplemente como ciudadano o como casi como historiador también es una cosa importante el que no sabe. Pues tiene mucha importancia economía, y hoy en día la economía en Ceuta y en todas partes
pues es algo que uno lee en el periódico, de lo que uno tiene que estar pendiente. No piense la gente que van a ser unas charlas tan específicas que no podamos entender el resto de los mortales, economistas. Sí, lo malo es que lo vamos a entender y eso va a ser lo peor. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De la jornada sobre la economía de Ceuta, que van a dar mañana martes. Sí, mañana empieza, sí. Mañana martes, y que organiza el Instituto de Estudios Ceutíes. José María Campos se encarga, ¿no, presidenta? Por eso antes he dicho presidenta, y ustedes dirán, ¿de qué? Del Instituto de Estudios Ceutíes. Don José María Campos lleva la responsabilidad, ¿no? Sí, porque él lleva la sección de Economía, Sociología, una sección importante dentro del Instituto de Estudios Ceutíes, y él ha sido como economista, como abogado y director de la sección, junto con sus compañeros, el que organiza esta jornada que se van a celebrar en varios días a lo largo de este trimestre. Sí, porque comienzan mañana, pero no van a ser días continuos, sino consecutivos. No, porque pensamos en el instituto que hacer unas jornadas de un tema tan, tan denso como este en días seguidos, pues podía ser un poco pesado, ¿no? Pero lo vamos a hacer en días distintos, alternos, y creo que puede ser de esa forma interesante para que uno pueda digerir una jornada y luego enfrentarse a la otra. A mí me hace mucha gracia cuando José María Campos habla de economía y de Ceuta y de la problemática económica que podamos tener en cualquier momento, ¿eh? No solo en tiempo de crisis, es que siempre sonríe. Y entonces uno no sabe si es que viene lo bueno o lo malo, porque no sé cómo lo lleva. Hablemos de por qué esta jornada. Las últimas fueron en el 2000, me has dicho, ¿no? Sí. Porque yo creo que Ceuta, como el resto de España, está en una encrucijada, digamos, ¿no? Y en Ceuta, sobre todo, estamos observando algunos que no se utilizan todos los resortes que tiene la ciudad para fomentar la economía. Estamos confiándonos en el sector público, que en Ceuta es importantísimo, y en cambio no estamos desarrollando lo suficiente el sector privado, ¿no? Y bueno, ahí se van a aportar una serie de ideas de distintos especialistas para que veamos que Ceuta realmente tiene un futuro, no como dice algún periodista últimamente en su libro, que lo titula Ceuta y Melilla, ciudades sin futuro. Yo no estoy de acuerdo. Pero esos titulares, yo creo que desde que nacimos no hemos encontrado titulares como ese, ¿no? Sí, y seguimos vivos. Lo que pasa es que con esta gente que escribe esas cosas, yo no sé si me apetece más traerlos y explicarles, no aquí, sino a la ciudad, y enseñarles que sí, que sí tenemos futuro, o dejarlos que se vayan y se busquen el no futuro en otro sitio, ¿no? Y dejen de hablar de... Creo que algunas veces es mejor invitarlos, y de hecho nosotros estamos en ellos. Los invitaremos también para que nos digan por qué no tenemos futuro. Sí. Eso sería bueno, porque si tienen el truco, todavía estamos a tiempo de corregir, ¿no? Sí. En el supuesto de... Bueno, ¿de qué van a tratar? Bueno, jornadas sobre la economía de Ceuta, pero ¿en qué temas vas a centrar? Sí, la primera, que es mañana, va a tratar de hacer un panorama de cuál es la economía de Ceuta en este momento y qué posibilidades hay para el futuro. De manera que vamos a hacer una introducción a esas jornadas, y creo que puede ser interesante porque en este tema todos los ciudadanos son casi especialistas, porque de una o de otra forma sufren las consecuencias. Sobre todo en la cafetería, ¿no? Ahí hacemos unos análisis tremendos. Entonces, pues, ¿verdad? En los corrillos de cafetería. ¿Y el suyo? Entonces creo que puede ser interesante porque vamos a tener sentados en el salón una serie de especialistas en la materia, cada uno en una cosa, ¿no? Y vamos a hacer ese panorama y explicar qué posibilidades tenemos para el futuro. Vamos a poner sobre la mesa los puntos débiles que tiene en este momento la economía, y de esa forma pues ya damos paso a otras jornadas que van a ser más especializadas en temas concretos. ¿Los ponentes los conocemos? No, en general son casi todos de fuera, y lo que ocurre es que hemos hecho un formato en el cual el ponente explica un tema, invitamos a dos especialistas, generalmente de Ceuta, y de esa forma se puede crear un debate entre esa persona y los dos especialistas y dar paso a luego que el público también intervenga, ¿no? Por tanto, mañana, ¿con quién nos encontramos? Mañana nos encontramos con Basilio Fernández, que todos lo conocemos, fue alcalde de la ciudad y primer presidente de la ciudad autónoma, y,
y al mismo tiempo fue quien presidió el Consejo Económico y Social, que ya desapareció, de manera que me parece importantísimo. Y luego viene Alejandro Ramírez, que es secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta, de manera que él pues va a traer también el punto de vista de los empresarios de la ciudad y vamos a debatir sobre la economía de Ceuta. Que no está mal. ¿Se admiten preguntas desde...? Sí, claro. Vale. La base de todo esto es la intervención del público. ¿Dónde quedamos? Pues quedamos en la biblioteca pública, que está haciendo una gran labor de difusión de todos los temas de tipo cultural y social. Hemos quedado en la biblioteca pública a las 7 de la tarde, siempre. Aunque mañana será el debate, ¿cuál es la situación económica de Ceuta? Bueno, es que claro, si yo la explico no veis nadie. No, un poquito solo, para que la gente vaya. No veis nadie a la que no, porque luego van a decir, bueno, van a hablar de la... sí, otra vez, que no sé cuánto. Una pista. No, nosotros vamos a hablar en el presente, trataremos naturalmente de los tres grandes pilares de la economía, que son el gobierno de la ciudad, el Estado y la Unión Europea, y los temas que afectan en la ciudad a cada uno de ellos. Y después pues vamos a hacer esa misma distinción en el futuro también con cada uno de ellos, ¿no? Pero en definitiva, alguno de los pilares principales, que es el comercio, pues está en este momento sufriendo sobre todo la situación de la frontera, por ejemplo, el tema del IPSI, que necesita una revisión porque es un impuesto atrasado, y otra serie de condicionantes que deben solucionarse pronto para que el comercio pueda despegar realmente, ¿no? Y el Estado, pues no cabe duda que tiene una gran participación en Ceuta, casi la mitad del Producto Interior Bruto procede de funcionarios públicos, de manera que ahí también nos vamos a detener en ese asunto, y desde luego en la Unión Europea, que aunque no le demos mucha importancia, la Unión Europea tiene un peso específico en la ciudad. De manera que eso lo vamos a relatar, lo que ocurre ahora. Y eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo que esté allí. Sí, todo el mundo hablamos de esto, pero merece la pena de vez en cuando hacer una paradita y que nos lo pongan sobre la mesa. Sí. Y que también, bueno, nos dé la posibilidad de intercambiar opiniones y de oír a gente que sabe mucho. Por tanto, ponente, don José María Campos, mañana día 25 a las 7 de la tarde con los invitados Basilio Fernández y Alejandro Ramírez. Sí. Vamos a tener que ir, ¿eh? Sí, porque no nos va a quedar otra. Va a ser interesante. Va a ser interesante, pero ¿daremos futuro, José María? Sí. Definitivamente. Vamos, una parte de la conferencia trata del futuro y yo soy de los que creen en el futuro. No estoy de acuerdo en absoluto con el periodista ese, ¿no? De manera que lo vamos a ver mañana gráficamente, ¿no? ¿Cuántas posibilidades tiene Ceuta que no estamos utilizando, ¿no? Por tanto, como estas jornadas además pensamos publicarlas, posteriormente pues va a tener opción todo el mundo a poder seguirle en el futuro qué está ocurriendo con cada una de las cosas que se expondrán. Lo que te decía, que no sé si es bueno o malo lo que viene después con la media sorpresa que me hace. Invitamos desde el instituto, ¿no, Rocío?, a que todo el mundo pueda participar. Por supuesto, todas las actividades que está realizando el instituto, que este trimestre son muchas, está todo el mundo invitado, y no se piensen que es una cosa muy elevada y que uno no puede ir allí, sino que puede ir cualquier persona, escuchar y debatir en esos ratos que hay de debate después de las conferencias, exponer sus ideas. Es el mejor momento. A mí me gustaría ver a más de uno que por la mañana se pone muy fino, que sabe mucho, pues que allí me debata esas cosas. Eso enriquece la jornada, claro. Sin lugar a dudas. Claro. Bueno, mañana 25, la siguiente, ¿cuándo es? Porque hemos dicho la que siguiente es el 27 de octubre, el jueves, es decir, dos días después, y esta pues va a tratar de un asunto que nos viene muy bien en este momento. Viene un economista y auditor que va a extenderse sobre cuánto vale mi empresa. Eso es algo que el empresario a veces se lo pregunta, dice, bueno, yo tengo 3 establecimientos, 7 empleados, tanta mercancía, no sé cuánto, pero ¿cuánto vale todo esto, ¿no? Porque lo necesita pues para pedir un crédito al banco, lo necesita para su propio testamento, para hacer calcular, o simplemente porque quiere vender. Porque soy rico, pero no sé lo que tengo, ¿no? O quiere vender su empresa y dice, bueno, ¿en cuánto la vendo, ¿no?
pues vamos a hacer una valoración sobre eso, y luego la segunda parte va a tratar sobre cómo reflotar el negocio. Es decir, hay en Ceuta muchas empresas que están en este momento en, bueno, pues en crisis, y el empresario a veces no sabe si cerrar, si tomar algunas medidas para relanzar el negocio, qué hacer, ¿no? Sí, que bueno, vale el negocio. Pues se va a explicar esto por Felipe de Pablos, que es el auditor, y le van a ayudar, en este caso, Javier Flores, que es economista también y agente de la propiedad inmobiliaria, y José Manuel Moro Ferragut, que también es economista, es profesor de la universidad, y creo que pueden complementar lo que nos diga esta persona que viene de fuera, ¿no? Y centrar el tema en el aspecto local, ¿no? Centrar lo que, bueno, porque nos falta mucho, tenemos mucho que aprender en el aspecto local. A veces el cuerpo empresarial nos ha dado mucha importancia, salvo mostrar lo que tiene o es ponerlo en la calle, pero es verdad que ha trabajado, ha sido una autodidacta mucho tiempo el empresario, sí, sí, local, ¿no? Y yo creo que este tipo de ayudas le puede venir muy bien, ¿no? Yo creo que sí, que esta va a ser de tipo práctico y que va a servirle a personas que pueden tener alguno de estos problemas y que están sentados allí, y que además pueden preguntar todas las dudas que tengan, claro. ¿Preguntamos sobre cómo estamos o nos conformamos con hacer una crítica generalizada de cómo está el país y vamos tirando? Bueno, yo creo que el que tenga un problema como este, vamos, un dilema como este, ¿cuánto vale mi empresa? Pues yo creo que tendrá sus dudas y las puede preguntar allí. Nosotros, ya, pero normalmente no hacemos esto, ¿no? Normalmente lo que se hace es comentar entre en la cafetería o en eso y tal, pero bueno, allí ya vamos a centrarnos un poco en el asunto, claro. Fue un placer que se puedan celebrar jornadas como esta. ¿Nos queda alguna otra? No, eso era que esto... Sí, dos. Vamos a tratar del turismo, que uh-huh, es un tema también importante en Ceuta, y hay una que puede ser también interesante porque hay una enorme afición en Ceuta, que es las posibilidades de las actividades hípicas como motor de desarrollo turístico y social. Pues sí, lo tendría. Hay una gran afición a la hípica en Ceuta, ¿no? Esta sin nos duda la va a dar Isabel Álvarez, que es doctora en economía y ha hecho un máster sobre temas hípicos, colabora con la empresa de polo de Sotogrande y conoce muy bien ese tema, ¿no? Y le van a ayudar Joaquín Blanco, que es director del Polo de Sotogrande y maneja muchísimo temas de hípica, ingeniero de caminos, y luego viene una amazona desde los 3 años, es decir, que es una persona que está desde los 3 años montando a caballo, que es Sonia Ungerbühler, es que es suiza y es difícil de pronunciar, pero vamos, bueno, y creo que va a complementar todo esto. Y ellos pretenden explicar que detrás de las actividades hípicas puede haber un negocio, es decir, que eso es algo que potencia el turismo de la ciudad. Que yo creo que eso pasa siempre, ¿no? Y potencia las actividades empresariales, ¿no? Por tanto, creo que puede ser interesante porque además los dos de ellos son protagonistas de ese relanzamiento hípico que hay en la zona de Sotogrande, y Sonia es una amazona consumada y una que utiliza todos estos servicios, claro. ¿Habéis tenido en cuenta muchísimos apartados interesantes, no solo este? Sí, 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 sí. Por ejemplo, además de turismo, turismo cultural, impuesto de sociedades. Sí, el turismo cultural, es que Ceuta, ahora hemos estado hablando hace un momento que el Museo Bertucci está muy avanzado para poderse inaugurar próximamente, y Ceuta tiene varios museos que puede explotar, y tenemos, bueno, instalaciones militares históricas, tenemos montones, ¿no? De tal forma que Ceuta puede ser un ejemplo de que debemos desarrollar el turismo de tipo cultural, ¿no? Y lo más cerca que tenemos, y con un éxito arrollador, es Málaga. Málaga ha apostado por el turismo cultural y todos los que vamos allí nos quedamos sorprendidos, porque era una ciudad que era secundaria a Torremolinos o Marbella o otras de ese tipo en la provincia, y que ahora no cabe duda que es la cabeza de todo eso, ¿no? Y están cruceros atracando continuamente, turistas que llegan, no hay hoteles prácticamente en Málaga. Y bien, para desarrollar ese tema del caso de Málaga y del turismo cultural, viene Javier González de Lara, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de Málaga,
ha participado en el plan estratégico de turismo de Málaga y por tanto lo conoce, y con él viene Antonio Carrillo Alcalá, que es de Ceuta, secretario general de la Confederación de Empresarios, pero ejerce además como ceutí en todas partes, y que por tanto puede hacer el contrapunto de lo que hay en Ceuta que puede aportar a ese turismo cultural, ¿no? Y con él viene Mariano Bertucci, de manera que esa jornada... Me gustaría volver a verlo otra vez, que esa jornada será interesante también, la de... Y luego pues nos quedan las dos últimas, que son del impuesto de la renta y el impuesto de sociedades. De manera que ahí vienen también dos especialistas en la materia, que han sido inspectores de Hacienda, ahora están excedentes, pero han montado su propio despacho, que conocen, por tanto, perfectamente el asunto, y vienen a explicarnos la teoría y la realidad, porque aquí se plantean muchas veces que este es un régimen fiscal muy positivo, que todo, todo, pero luego eso tiene su, también sus sombras, ¿no? Y vienen a explicarnos cuáles son las ventajas y los inconvenientes del régimen fiscal de Ceuta. De las sombras mejor que no hablemos mucho, ¿eh? Por eso, mejor. Estas son más difíciles, esta jornada. Bien, pero también no, nos afectan, pero nos afectan a todos. Habrá que contarlo. Claro, nos afectan a todos. Bueno, si conseguimos quedarnos con la sombra, porque yo creo que todavía estamos sin aprendernos las luces, pero bueno, eso sí. Está bien. Yo creo que esta puede ser también dos jornadas interesantes y participativas, porque claro, cada uno tiene su declaración de la renta y las dudas que tiene y bueno, y las quejas que tiene, si acaso, y por tanto allí las podrá exponer tranquilamente. Pues una ocasión única de hablar cosas que nos interesan a todos, que no vamos a hablar de París ni de San Sebastián, que vamos a hablar de Ceuta, que nos van a hablar de Ceuta y de cómo nos encontramos. Mañana 25 en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública del Estado. Ya saben que vamos a tener de ponente a don José María Campos y le van a acompañar como invitados Basilio Fernández, o don Basilio Fernández y don Alejandro Ramírez. Mañana nos toca, ¿cómo era el tema? Panorama de la economía de Ceuta en 2016, ¿no? Presente y futuro. Y sí hay futuro, nos lo ha garantizado el ponente de que sí hay futuro. Sí, luego sí. Será el día 27, jueves, sí, cuando volvamos a tener otro encuentro que recordaremos. Rocío, ¿no paráis? ¿Qué tenéis? ¿Termináis estas y comenzáis con otras? Sí, ahora empiezan también las jornadas de literatura. Viene Luis Alberto Cuenca y Josefa Parra de la Fundación Caballero Bonal. Tenemos una jornada, esta más pequeñita, de arquitectura, que va a ser solamente un día. Y después empezará el Congreso de Inmigración, Interculturalidad y Convivencia, que tradicionalmente hacía el Instituto de Estudios Ceutíes y que habíamos estado unos años sin poderlo realizar, y que vuelve de nuevo a finales de noviembre, ya para el 24. O sea que no vais a parar. Tenemos un final de año fantástico, con toda la información e información que desde el Instituto, ahora nos ponemos ya, desde el Instituto se nos puede dar, que siempre le estamos molestando, cuando hagan algo allí estamos llamando. Don José María, que ha sido un placer tenerle por aquí, y imagino que en esta semana, si no, porque es 27 la siguiente, bueno, pues ahora lo hablamos y se lo cuento. Rocío, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a cambiar de jornadas, no me voy a ir ni muy lejos ni muy cerca, hasta las Murallas Reales. Saben que se están celebrando las Jornadas Europeas de Patrimonio 2016 y a modo de participación, de que veamos la participación, porque siempre que ocurre la actividad en sábado pensamos... Van los niños, no van, no se cubren. Se cubrieron todas las plazas y de manera inmediata. Y no, no eran niños. Era mucha gente muy buena de la ciudad, muy preparada, con muchísimas ganas de saber mucho más. Y ahí estuvimos. Thank you.
damos un paseo por las murallas reales. La jornada continúa. La próxima visita tendrá que ver con la Puerta Califal, así que no deben perdérsela. Hoy no es jueves, es lunes. José Antonio Larco, me tiene loco el calendario. Bueno, es que los jueves tenemos una cita con la Biblia, pero esto se va moviendo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué nos vemos hoy? Pues nos vemos hoy porque es un día importante para las bibliotecas. Hoy, 24 de octubre, es el Día Internacional de la Biblioteca. Una fiesta que... ¡Ay, el día de su cumpleaños! No, es el día del libro. Es una fiesta importante porque, de alguna manera, con ello queremos que sean visualizar, que sean capaces de ser visibles en la sociedad estos servicios, que yo creo que son, en España son magníficos y están funcionando muy bien y a veces son un poco invisibles, ¿no? Sus prestaciones, los servicios que hacen. Y, bueno, de alguna manera este día sirve para reivindicar la tarea que las bibliotecas se imponen, ¿no? El día de la biblioteca, pero si la biblioteca ya no tiene días, si es que te has empeñado en que todo esté lleno. Bueno, la inversión que se hizo fue importante. ¿La ha visto el autor? Intentamos, ahora mismo vamos a presentar al autor, que si no nos vamos a quedar sin tiempo. Pero él ha visto la biblioteca. No, la vamos a hablar dentro de un ratito, ya hemos hablado de ella. Bueno, preséntame a don José Manuel. Pues don José Manuel es uno de los grandes expertos de este país en la figura de Cervantes, ¿no? Por darte un dato, lo más reciente que ha hecho en este sentido es el comisario de la exposición de la Biblioteca Nacional, que la Biblioteca Nacional ha dedicado a Cervantes. Tuve la suerte de visitarla con el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, una magnífica visita, una magnífica exposición. Y luego uno de los grandes expertos, no solo ya en la obra de Cervantes y en la vida de Cervantes, tiene una biografía, que tiene una primera entrega, creo que va a tener tres entregas, ¿no? Ya ha salido la primera entrega, la primera parte de esa biografía, pero es fundamentalmente un gran experto en la iconografía de Cervantes. Ha trabajado mucho en la imagen de Cervantes, del cervantismo, del tema cervantino y quijotesco. Por ejemplo, en su haber tiene, si no recuerdo mal, 12, hasta 12 comisariados de exposiciones sobre Cervantes, un montón de obras grandes que tienen que ver con la gráfica, con la iconografía de Cervantes, aparte de los estudios literarios, etc. Ha sido presidente, es, mejor dicho, presidente de honor de la Asociación Cervantina, ha estado en su ejecutiva durante muchos años. Bueno, ya está, todo. Yo que soy, es catedrático, lógicamente, de literatura. Y no se llama Saavedra. José Manuel Lucía Mejía. Bueno, José Manuel, buenas tardes. Pues buenas tardes. Pero tanto, tan importante en su vida de Cervantes. Bueno, pues sí, la verdad es que se ha convertido en una parte sustancial de mi vida. Y además yo creo que es una parte muy importante también para nosotros como país, como no cultura. Y bueno, pues qué mejor momento que este año precisamente para reivindicarlo, no por lo que hizo hace 400 años, que al final, pobre hombre, lo que hizo fue morirse, sino todo el legado que nos deja y tenemos que recuperarlo, ¿no? Celebramos que se haya muerto. Claro, o sea, por eso, claro, efectivamente, nosotros siempre estamos diciendo ahí, vamos a conmemorar porque lógicamente hacer una celebración de algo, pero sí, en el fondo... No sé si cuando nació se celebró tanto como... Claro, efectivamente, sí. Entonces, bueno, la verdad es que estoy encantado de venir por primera vez, la verdad que no conocía Ceuta y estoy encantado en esta oportunidad que me han dado esta mañana de estar con los chicos y los estudiantes hablando del Quijote y ahora esta tarde a las 8 precisamente hablando de la biografía de Cervantes en la biblioteca, ¿no? Casi no sé si preguntarle quién era Cervantes o qué es lo que no sabe de Cervantes porque se lo sabe todo. Bueno, ¿quién era Cervantes? Bueno, pues Cervantes era un ser más, una persona más que sobrevivía, que se construía, que le tuvo la suerte de vivir en una época apasionante como eran los siglos de oro. Y que además fue capaz de darle voz a muchas de esas experiencias en aquella época y es lo que hace que fue capaz de crear una obra tan universal que se ha movido por todo el mundo, ¿no? Pero a mí sobre todo me gusta rescatar, por un lado, al mito que realmente nos convoca, pero también a ese hombre que tenía que ir día a día, que era una época de transición, una época de grandes transformaciones, de grandes cambios, como se vivió a finales del 16 y principios del 17, y ahí en medio de todo ese mundo de transición, de cambios, estaba Cervantes. Y él los estaba viviendo en primera persona y como tal nos lo ha explicado y nos lo expresa en sus obras. ¿Y cómo se movía?
era, no sé, tenía medios, tenía amigos. Bueno, pues tenía sobre todo mucha ilusión. Es decir, en Cervantes hay dos cosas maravillosas, que es un superviviente. O sea, le ves con enormes problemas a lo largo de toda su vida y en vez de tirar la toalla y de pronto decir, bueno, ya se acabó esto, no, ya está, no, no di más de mí, de pronto hay una lección siempre de vida, de estar superándose, de ser un emprendedor, que ya que hablamos tanto de esas cosas, ya lo teníamos en Cervantes. Y luego es un vividor. O sea, realmente Cervantes es soldado, está en la batalla de Lepanto, está en todas las campañas del Mediterráneo, está 5 años cautivo en Argel, vive en Madrid, en Valladolid, en Sevilla, se va a Lisboa. O sea, realmente es un autor que se maneja y se mueve por todo el mundo conocido de aquel momento, ¿no? Y eso también al final se nota en su vida, que es una en su obra, que es una obra de vida, una obra que realmente uno la puede seguir leyendo hoy y te hace reír, te hace llorar, te hace pensar, te hace reflexionar, porque realmente hay mucha vida detrás y no es solamente una obra de literatura o de pensamiento, una obra que sale del estómago y del corazón. Yo alguna vez he pensado que el molino era el mismo, que los molinos eran el mismo, ¿no? Bueno, esos miedos que tenemos todos, que, claro, que al final lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a nuestros miedos, sabiendo que podemos a lo mejor incluso ser vencidos o tener un golpe, pero qué bonito es también que en la vida tener golpes para poder levantarte. Lo peor que uno le puede pasar en la vida es estar como un vegetal sentado en un lugar donde no te pase nada. Bueno, es verdad que no vas a tener golpes, pero tampoco vas a tener ninguna alegría. Tiene un entusiasmo que no sé si se lo ha imprimido Cervantes o ha sido al revés. ¿Celebra este país como debe Cervantes? Creo que celebra como debe. Yo creo que tenemos que celebrarlo con más orgullo, porque siempre nos gusta, somos un país que siempre nos gusta mirarnos en el espejo de los demás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué bien celebran los ingleses Shakespeare? Uh-huh. Ah, bueno, pues que lo celebren y que lo disfruten. No, sí, me encanta. Pero está fenomenal, pero hombre, disfrutemos también nosotros de celebrar a Cervantes, porque ningún inglés está diciendo, ay, qué bien están celebrando los demás a Cervantes, etc. Están preocupados en lo suyo. Y yo creo que lo tenemos que celebrar, lo estamos celebrando, las actividades que hay por todo, no solamente España, sino todo el mundo alrededor de Cervantes y del Quijote, es una verdadera explosión, pero lo tenemos que celebrar con una sonrisa, o sea, disfrutando de algo que tenemos, que es nuestra mejor marca en todo el mundo. No necesitamos crear una marca España, Cervantes es y el Quijote es nuestra marca, que vas a cualquier rincón perdido del mundo y ahí te encuentras a un Quijote, a un Sancho, a alguien que te habla, que los ha leído, que tiene una sonrisa cuando les estás contando aventuras, porque realmente forma parte de su propia vida, ¿no? ¿Te puedes imaginar qué estaría pasando en ese momento de la vida de Cervantes para escribir el Quijote, que ha trascendido? Bueno, pues una cosa fundamental, que será que nuestro sello, yo creo, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente es una obra. Lo curioso y lo más fascinante también de Cervantes es que para él el Quijote, tanto la primera como la segunda parte, son obras menores. O sea, realmente sí, no son las obras literarias donde hay de pronto decir, esta va a ser la obra que yo voy a dejar en el futuro. Él pensaba que otras, más cercanas a los gustos literarios de la época. Y en cambio esa obra que es menor, que él la ha escrito, además le dice en un momento una expresión que a mí me encanta, que es dejar correr la pluma sobre el folio, ¿no? Entonces la ha escrito con la libertad de que es una obra menor, de que es un bestseller, de que es una cosa que le han contratado y a ver si me lo quito cuanto antes. Entonces ese gusto que él tiene, al final le ha impregnado la obra una fuerza que realmente ha hecho cambiar nuestra forma de entender la novela, nuestra forma de entender los personajes, y es lo que hace que sea una obra tan moderna, ¿no? ¿El Quijote era Cervantes? ¿El que quiso ser, el que fue o el que nunca...? No, pues seguramente como todo autor, al final hay como un pequeño espejo con los personajes que crea. O sea, realmente no podemos pensar que todo lo que hace y piensa y dice Don Quijote sea Cervantes, pero seguramente hay mucho de Cervantes en Don Quijote. Y seguramente Don Quijote también influyó en la vida de Cervantes, mostrándole también a lo mejor parcelas que él tenía escondidas o que no sabía a lo mejor que las podía sacar, ¿no? Hablamos de Cervantes o con mucho desconocimiento, o como si fuera amigo nuestro del bar, pero sí. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo era la época cervantina? ¿Qué dejó Cervantes para marcar el tiempo? Bueno, pues la verdad que en sí como personaje, o sea, bueno, como personaje, más bien como persona, uh-huh, él no dejó nada.
O sea, realmente, cuando muere Cervantes, además, el 22 de abril de 1616, muere en el completo anonimato. O sea, solamente 4 personas que van al entierro. Nada, o sea, no es una persona ni pública, ni conocida. Con lo bien que lo hubiéramos hecho ahora, ¿eh? Bueno, hubiéramos hecho un mal. Y además, pobre. O sea, hay una anécdota que vienen unos embajadores y la gente que viene alrededor, franceses, a Madrid, y preguntan, bueno, ¿y ese Cervantes quién es, no? Y de pronto le dicen, bueno, pues es viejo, tenía ya 69 años cuando va a morir, es hidalgo, es soldado y es pobre. Porque realmente Cervantes realmente no hizo dinero ni con la literatura, ni en su vida, con las otras profesiones que tuvo. Entonces, realmente como persona, le tocó vivir una época fascinante, y en esa época fascinante fue capaz de dejar una obra. Que al final esa obra marginal, como fueron el Quijote, se ha convertido en una obra inmensa, universal, llena de todavía de tantos desafíos y que nos plantea en el siglo XXI. Entonces eso es lo curioso, ¿no? Como de algo tan pequeño, de algo que en principio es casi anónimo, de pronto termina siendo algo tan enorme, ¿no? Y es lo que también al final es nuestra vida. A lo mejor pensamos que nuestra fama, nuestro triunfo, nuestros éxitos van por un camino y sin saber estamos creando un camino paralelo que es donde realmente luego nos van a poder recordar o vamos a dejar una huella, ¿no? Conociendo como conoces a Cervantes, ¿él que hubiera sido mejor, que hubiera interpretado mejor el papel de Quijote o de Sancho? Bueno, yo creo que era muy difícil el decidirse por uno y por otro. Al final les tiene tanto cariño a uno u otro, porque si hay una cosa también que Cervantes es que tiene los pies en la tierra. Cervantes nosotros nos lo imaginamos siempre casi como el escritor que está enloquecido escribiendo. Uh-huh. Bueno, la profesión de Cervantes son las cuentas. Quiere decirle, él lo que es un contador y es una persona que está todo el día rodeada de números y conoce muy bien las circunstancias de su época. Así que es un soñador, pero no un soñador que se mueve en las nubes, sino es un soñador con los pies de barro, es un soñador que sabe muy bien dónde están los límites de la tierra y los límites de las personas. Por eso, Don Quijote y Sancho al final somos todos, una cara, otra cara, y lo que tenemos que hacer es conseguir que sea un diálogo muy fructífero entre los dos, ¿no? Esta mañana has estado con niños y niñas, con pequeños, sí. ¿Conocen a Cervantes nuestros hijos? Pues mira, la verdad es que es curioso porque ellos mismos se han dado cuenta de que conocen más de lo que pensaban. Porque al final muchos de ellos lo han leído en fragmentos o han leído algunos episodios en la escuela, muchos de ellos han escuchado durante este año o durante el año 2005, que también hizo, bueno, en 2015, que también se hicieron muchas celebraciones con el Quijote, y de pronto, cuando les preguntaba cosas, al principio se quedaban como, yo no lo sé, y poco a poco iban como escarbando en su propia memoria, iban viendo las respuestas de los compañeros y se daban cuenta de que sabían más, ¿no? Es cierto que tenemos que hacer, yo creo, también un esfuerzo por volver otra vez a instalar a Cervantes en las escuelas, pero no como el Cervantes de hace 400 años, obligarles, como me pasó a mi generación, que nos obligaban a leer el Quijote en la lengua de hace 400 años, que terminabas odiando, casi diciendo, Dios mío, ¿cómo pueden decir que es divertido cuando yo lo único que hago es aburrirme y bostezar en clase? Sino precisamente algo fundamental que se ha trabajado mucho, pero creo que todavía deberíamos insistir, que son los grandes valores. O sea, Cervantes no solamente es un gran escritor porque ha dejado una obra inmensa literaria, sino porque en esa obra tiene unos grandes valores, por ejemplo, como el diálogo. O sea, Don Quijote y Sancho están todo el día hablando, pero están todo el día hablando no solamente porque hacen ruido con la boca, sino porque se están conociendo, porque están enriqueciéndose con ese hablarse, ¿no? Entonces, bueno, si tú puedes también insistir, gracias a la literatura, que los niños hablen más, que comprendan mejor al otro, que aprendan de que el otro, que es diferente, no es un enemigo, sino alguien que te puede enriquecer porque tiene otra visión de las cosas, pues yo creo que al final esos niños no solamente habrán aprendido literatura, habrán sabido que el Quijote es importante, sino que su vida seguramente será un poquito mejor, ¿no? Hemos leído en alguna ocasión que el Quijote en otros países, en el mundo, es casi de lectura obligada para los más pequeños, sí. Pero no está ocurriendo eso aquí, no. Salvadas muy dignas excepciones, pero no es eso. Sí, por ejemplo está, yo qué sé, por ejemplo, Serbia. En Serbia, por ejemplo, es lectura obligatoria el Quijote dentro del bachillerato. Entonces, claro, pensar que de pronto tenemos un país como Serbia, tan alejado en parte que culturalmente, nada tiene que ver, ¿no? Y que de pronto entiendan que ese libro, en fragmentos, adaptado, bueno, y lógicamente traducido al serbio, entra dentro de lo que es el mundo cultural de esos niños
y pensar que nosotros hemos decidido quitarles a los nuestros niños españoles precisamente esa posibilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer también una reflexión, que es también un poco lo que nos obligan los centenarios, en este caso, por ejemplo, reflexionar, ¿no? ¿Qué sistema educativo queremos y cómo queremos que los clásicos estén también dentro de ese sistema, ¿no? Porque a mí a veces me parece muy bien que se lean la última novela o una novela más cercana a su mundo actual, que esté hablando sobre lo que está pasando en Ceuta, pero no es incompatible para que también lean fragmentos y que les enseñen que los clásicos no son obras antiguas, aburridas, sino son obras que todavía pueden dar muchas explicaciones y pueden también suscitar muchas preguntas. Es que con que las hayan dado hasta este momento ya es importante. Efectivamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, José Antonio, ¿te gusta Cervantes? Dime, es que no te gusta, o sea, él sabía. Ya, ya está, ya sé, ya, ya está pensando en sus cosas. Está en la conferencia de esta tarde ya, no, que si te gusta de Cervantes. Ah, ¿es claro, tú de tus Cervantes autores preferidos o no? Hombre, básicamente sí. Es decir, lo que pasa es que hay muchos autores actuales que son mis preferidos, ¿no? No diría mi preferido, pero creo que fundamentalmente lo que es un autor fundador de la lengua, ¿no? Pero la lengua española la funda básicamente el Quijote, Cervantes y, bueno, el Quijote y algunas otras obras de Cervantes. Y en ese sentido, no es que sea, no lo leo muy a menudo. Este año sí, bueno, lo he leído mucho. Yo solo quería saber si estaba en tu lista. Este año sí lo he leído mucho, pero porque tenía que preparar actos relacionados con Cervantes. Y este año sí que me he sumergido bastante. Hacía tiempo que no lo leía. Este año sí lo he leído bastante. Bueno, sí. Pues esta tarde, Miguel de Cervantes ante el espejo de su biografía. Claves para comprender a un hombre, a un personaje o a un mito. ¿Esto es lo que nos vas a contar? Eso es lo que voy a contar. Porque es lo que a mí, por ejemplo, en ese yo siempre cuando explico y tal, digo, Cervantes es como las muñecas rusas, ¿no? O sea, de pronto una y otra metida. Entonces, como tenemos el gran Cervantes, que es como el mito. Entonces, ese mito que de pronto es el genio creador, es el héroe de la batalla de Lepanto, es todo eso que nos han contado y que lo tenemos referente, ¿no? Pero luego dentro está el personaje, cómo él mismo nos da una imagen de sí mismo, y a los lectores de la época, de cómo quiere ser recordado. Y luego la tercera muñeca sería ese Cervantes hombre, que en un momento dado le toca estar día a día en esa época fascinante. Y entonces, al final, creo que es importante que situemos a cada uno en su sitio, no nos olvidemos del mito, ni del personaje, ni de sus obras, pero tampoco nos olvidemos del hombre, que realmente pues, es el que murió hace 400 años, y está bien que le rescatemos también, porque rescatamos también esos siglos de oro, que era una época fascinante, que a veces nos olvidamos que en donde España, lo español, era el centro del mundo. Bueno, pues precisamente ahí Cervantes, en ese centro del mundo, era también parte central de esa época. En el futuro, no sé, a unos años, este país sin Cervantes... No se entiende. No sería posible, entre otras cosas, porque además sería como una vez más estaríamos tirando por la borda una de nuestras grandes riquezas. Pero como lo hacemos siempre. Efectivamente, no lo hagamos. Intentemos precisamente al revés, sacarle el máximo partido. Y ahí, por ejemplo, eso sí que es verdad, que no hubo una reflexión antes del centenario de decir cómo aprovecharnos para que esa marca España pudiera haber llegado a todo el mundo, porque todo el mundo estaba deseando precisamente recibir información sobre Cervantes, ¿no? Y entonces ahí yo creo que también tenemos una apuesta, que lo bueno es que en el 17 seguiremos hablando de Cervantes y espero que se siga leyendo y comprendiendo un poquito más a Cervantes. Que nos acompañe siempre. Yo recuerdo cuando te van a conocer en Inglaterra los actos conmemorativos en honor a Shakespeare, lo primero que hicieron fue hacerlo, y lo mencionaron, en el hacerlo coincidir con que también Cervantes, misma fecha, mismo día, mismo tal, ¿no? Ellos, antes de que nosotros lo dijéramos. Bueno, ¿dónde nos vemos? En la sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública del Estado a las 8 de la tarde. Ya está. Como siempre, ¿no? De tomar, bueno, además, yo animar también eso, a un día que especial. Sobre todo a nuestros usuarios habituales, a nuestros asistentes habituales a los actos, que es un día especial para nosotros, el Día de la Biblioteca. Y, como siempre, haremos un pequeño balance del año bibliotecario antes de comenzar, muy breve. Y, eso sí, daremos el famoso escudo de honor que todos los años damos. Uy, ¿es verdad? Lo hacemos de sorpresa esta tarde. O sea que tampoco puedo una persona decirlo. Importante de la cultura ceutí que va a recibir el escudo de honor esta tarde. ¿A qué hora has dicho? ¿Las 7, no? A las 8 de la tarde. A las 8. Ah, bueno, habrá que estar allí. Que te va a decir, nada, que celebres muy bien el Día de la Biblia. Me parece genial que lo hagas coincidir con algo que tenga que ver con Cervantes, porque es una retaíla que tenemos desde enero. Sí, siempre nos gusta apoyarlo en algo que ese año tenga especial relevancia, ¿no? Y bueno, pues este día, por cierto, vas a hacer balance.
Sí, todos los años hacemos un pequeño balance. ¿Pero vas a hacer un buen balance este año? Bueno, hay por una parte, desde que abrimos la nueva infraestructura, los indicadores son muy buenos, pero claro, también hay problemas, como cualquier institución humana, también hablaremos de los problemas. Yo creo que además lo importante es plantearse los problemas para ir resolviéndolos. Lo que está resuelto, pues ya funciona, ¿no? De todas formas, por mucho problema que tengamos, tenemos una buena casa. Sí, esa ha costado mucho tiempo y ahora lo que hay es que no dejarla caer. Ahora verás qué bonita. Tiene muchos premios, además. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Antonio. Nos vamos, que no tengo más tiempo. Mañana, si no pasa nada, como siempre les digo, volvemos. Pero hoy la cita a las 8 en la Biblioteca Pública del Estado, el Día de la Biblioteca.